Sí, solamente que tengo una presentación también yo. No sé si sea posible que la ponga. Pero primero, Ricardo ya tiene la estrategia, ¿no? Porque había otro comentarista y hace 15 minutos dijo que no podía participar. Entonces, Ah, vamos a dar comprendo. chance, Perlita, que Correcto. ocupes más del tiempo permitido. Adelante, Ricardo. Sí, doctora, me voy a permitir ahorita dar una semblanza del doctor Liberio, que haga su presentación del libro. A continuación, hago una semblanza de usted, haces los comentarios del libro y tendremos al final la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tenga algún inconveniente. Ok, bueno. Comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la presencia del doctor Liberio, la doctora Perla Delgadillo de la UEM. Sí, me voy a permitir dar una pequeña semblanza, como les comentaba el doctor Liberio, quien no lo conozca todavía. Maestro y doctor en sociología por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Es miembro del SNI desde 1990. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Sociología Rural en la Universidad Autónoma de Chapingo. Es coordinador del ICEMER, es presidente del REDILAC, ha publicado, digamos, bueno, varios centenares de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y ha publicado, pues, más de 20 libros. Este año únicamente bueno, en los últimos meses ha presentado tres. Digamos, ya de manera de comentario para entrar en el tema, he tenido ya el gusto de leer varios de sus libros. Y se han distinguido, digamos, en lo personal, por presentar siempre un análisis detallado desde las diferentes visiones: sociología, educación, política educativa, agroecología, sustentabilidad, en fin. Es siempre muy completo su análisis. Y este libro, precisamente Un siglo de educación pública en México, pues también nos lleva a través del Estado, de la política educativa, la hegemonía y la resistencia. Considero, ya para darle la palabra al tutor, que esta obra debe ser de interés para todos los estudiosos de la educación, ya que diferentes aspectos que intervienen en la definición de lo que hoy en día es el modelo educativo. Así que vamos a ver en unos capítulos, vamos a llegar hasta la nueva escuela mexicana, que es lo actual, y nos va a llevar en toda esa vereda, dice el libro, transitar esas veredas de la educación. El doctor Liberio. Entonces, ya sin más preámbulo, le pido por favor al doctor Liberio nos haga favor de hablarnos de su obra. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, maestro Ricardo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en esta sala 1. Este libro, Un siglo de educación pública en México, Estado, política educativa, hegemonía y resistencia, pues es el producto de varios años de trabajo y trato de, pues, hacer un análisis histórico, desde la perspectiva histórica, de cómo se han venido desenvolviendo las luchas, digamos, entre los gobiernos que han implementado, por decir, una política educativa muy convincente ahora, son los libros de texto gratuitos. O sea, esto, como dicen, tiene su historia y yo recupero un poco los conflictos de este suceso. Pero no solamente de esto, ¿no? Hay otros más. Entonces trato de hablar cómo se fue desarrollando históricamente, ¿no? Entonces el libro, ahorita se los ponía aquí en la pantalla, ya está a la luz pública, impreso, desde hace como 2 semanas. Este libro está integrado por 9 capítulos, con 296 páginas, pues que sintetiza 100 años de cambios y reformas educativas en la educación pública, prácticamente desde 1921 hasta el 2022, pues diríamos hasta el 2023, los sucesos más recientes. Este libro, yo lo he sometido a algunas consideraciones de gente
que pues sabe de educación y de políticas educativas. Y el libro aparece en la presentación de la maestra Delfina Gómez Álvarez en su tiempo entre 2021 y 2022. Ella era la secretaria de Educación Pública. Entonces a mí me invitó a colaborar ahí en la Unidad de Equidad y Excelencia Educativa, que es una instancia que dialoga con los secretarios de las 32 entidades federativas para precisamente los cambios que deben hacerse en la educación pública. Entonces, ella tuvo para mí un honor que haya hecho la presentación. Como ustedes saben, pues la maestra Delfina ahora es la gobernadora del Estado de México. El prólogo lo hace Roberto Rodríguez Gómez, un gran investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el cual destaca en el prólogo las principales aportaciones del libro. Y desde luego, este es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo donde participan en algunos capítulos profesoras, profesores, investigadores y estudiantes del doctorado en ciencias en educación agrícola superior. Y por ejemplo, hay un capítulo compartido con la doctora Ixchel Soto, que ahora es la que nos está organizando para esto del Congreso. Ella también es miembro de Redilecap y ella es profesora de la Universidad Autónoma Chapingo, de la Preparatoria Agrícola, y colabora también con nosotros allí en el doctorado en educación agrícola en sociología rural como profesora. El doctor Guillermo Torres Carral, un gran profesor de sociología rural, también comparte un capítulo con nosotros. La maestra Rocío Ángeles Atriano Mendieta, que es estudiante del doctorado y también es miembro de la organización de este congreso. La maestra Carmen Benítez Hernández y la maestra Mareli Markov también comparten algunos capítulos de este texto. Entonces, mi mayor reconocimiento es para la que hace la presentación, para el que hace el prólogo, para estas compañeros, maestras y maestros que participan en alguno de los capítulos. Pues vamos a modo de introducción, vamos a abordar en esta obra, lo hago a modo de presentación para no estar leyendo el libro, es de 1917 a 1940, es la educación en el México postrevolucionario. Ustedes recordarán que en 1917 se funda o se confirma, digamos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando arranca un nuevo proceso del desarrollo histórico de nuestro país. Y entonces ahí la educación ya desde ese entonces, desde antes de 1854, pero en 1917, se formaliza el artículo tercero constitucional, que es un artículo fundamental que habla de la educación formal. El 37 habla de la educación informal y rural, y el 60 habla de los apoyos de la infraestructura de la educación, pero el fundamental es el artículo tercero constitucional. Entonces, en ese periodo, ¿no?, se sientan las bases para un proceso institucionalizado. Ya se había aplacado la Revolución Mexicana Armada y comenzaba un proceso de institucionalización, a pesar de que hay algunos brotes de rebelión, digamos, con armas, como el caso del 26-29, la Guerra Cristera, que también discuten y alegan sobre este asunto de la educación pública y gratuita. Bueno, de 1940 a 1970 hasta 1982 se habla del desarrollo industrial compartido.
de 1982 al 2018 se habla del neoliberalismo educativo, creo que todos tenemos idea de qué es esto. Y en el sexenio actual estamos viendo un cambio de régimen, una refundación del Estado-Nación. La estrategia es la cuarta transformación. Y bueno, la transformación educativa arranca con educación básica, pero que también se va a alargar hacia los otros niveles superiores, ¿no? Es decir, la educación media superior y la educación superior. Y en esto es lo que llamamos la nueva escuela mexicana. El principal planteamiento del libro es que tenemos que reconocer que históricamente la política del Estado mexicano, muchas políticas, pero en lo particular la política en educación, ha sido de una trayectoria eminentemente hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se impone la reforma de arriba a abajo, fundamentalmente. Y es hegemónica porque la genera el Estado en su tiempo y los otros sectores, el sector magisterial, los padres de familia, se unen a esa propuesta hegemónica para los cambios. Sin embargo, ha habido debates respecto sobre todo a las revoluciones educativas y siempre que se plantean cambios en alguna de los componentes de esta política educativa, como pueden ser los libros de texto gratuitos, como pueden ser el plan de estudio, los programas, siempre hay algún sector que no le parece, que no está de acuerdo con esa propuesta de reforma educativa. Históricamente se han venido debatiendo entre los liberales, los conservadores, la oposición conservadora, los gobiernos progresistas, y bueno, siempre ha habido esa discusión. Entonces nosotros nos preguntamos para esta presentación, solamente nos abocamos al punto de la educación básica. En el libro se habla de la educación superior también, de la educación media superior, de la educación superior, pero no me bastarían 20 minutos para hablar de todo esto. Solamente hacemos énfasis en la educación básica porque ahorita es como está en rojo vivo la discusión de esa reforma educativa, ¿no? De la nueva escuela mexicana. Entonces nos preguntamos, cuál es la percepción que tuvieron y tienen estos sectores educativos interesados en un siglo de educación pública en México y especialmente en esta reforma del actual sexenio de la 4T? Por lo tanto, buscamos hacer una interpretación sobre el desenvolvimiento de estas políticas, de estas reformas educativas, las propuestas curriculares, y las vemos como una capacidad que deben tener los investigadores, los profesores, de conocer ciertas verdades subjetivas e intersubjetivas de las condiciones en que se perciben en el siglo XX, de 1900. 17, digamos, al 2000 y lo que va del siglo XXI, las 3 décadas que estamos viviendo prácticamente, ¿qué opinión tienen estos sectores interesados en la propuesta curricular de distintas reformas educativas, incluyendo la nueva escuela mexicana? Hacemos énfasis en los planteamientos de un apoyo social simbólico de los principales momentos históricos, como por ejemplo en 1921, que se funda la política pública, se funda la Secretaría de Educación Superior, 1934-40, que se propone la llamada educación socialista en el periodo de Lázaro Cárdenas, y de 1940 a 68 se habla de una educación para la unidad nacional. Se abandona la educación socialista y se cambia prácticamente el artículo tercero constitucional. En la educación para el desarrollo compartido, 70-82, 1970-1982, desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez hasta el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. El neoliberalismo educativo que va desde el
propio gobierno de la Madrid, 1982, hasta el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Ahí se pone muy dura la cuestión de la reforma educativa de 2013 y el modelo educativo que se da en 2017 de Enrique Peña Nieto. También hacemos énfasis en diferenciar esos cambios en lo que se refiere a la refundación del Estado-Nación, que se está, está documentando y que se está avanzando en lo que va del sexenio, pero de 2018 a 2024, prácticamente la reforma educativa tiene una característica que nunca tuvo con las anteriores reformas. Es una reforma integral, porque está integrada de manera complementaria con los distintos sectores o rubros del país, el campo, por ejemplo, la salud, el deporte, las relaciones internacionales, el asunto de la vivienda, y también una integración interna al interior del sistema educativo mexicano. Es decir, es una reforma educativa de la nueva escuela mexicana que arranca con educación básica, pero que también se está implementando en educación media superior y va a seguir en educación superior. En el posgrado se está adelantando, de hecho, el nuevo CONACYT, el enfoque humanista y el hecho de que hayan aprobado una nueva ley para CONACYT, integrando la HMUDA del CONACYT, es signo de que también están cambiando las cosas en ese nivel de posgrado hacia una reforma también integral de la investigación y de los procesos para la formación de los investigadores a través de los posgrados, fundamentalmente especialidades, maestrías y doctorados. Nosotros trabajamos un poco en el método, digamos, en el cómo, digamos, nos centramos en dos dimensiones fundamentales. Una que se da a nivel de proyecto, que consiste en comprender el contenido filosófico y pedagógico de un conjunto de propósitos que toman, digamos, la parte estructural de las reformas educativas, y otro a nivel, digamos, de lo empírico, a nivel de los salones, de las escuelas, de las aulas escolares, que buscan que el proyecto tenga los resultados en la práctica, en el desarrollo de las comunidades educativas. Y bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Entonces nosotros entramos en esas dos dimensiones. En tanto que el proyecto de reforma educativa, como ya decíamos, pues tiene estas dos vertientes, una liberal y otra conservadora, o una progresista y otra, conservadora, o que no quiere los cambios, ¿no? Fundamentalmente. Usamos el método de análisis político del discurso, con referencias de Laclau y de Rosa Nidia Buenfil, 2004, que ella hizo un buen trabajo en el cardenismo. Precisamente se llama así la educación socialista en el cardenismo, y hace un conjunto de entrevistas y revisiones de documentos con este enfoque del análisis político de discurso. Es un enfoque que bueno, para usarlo hay que tener conocimiento histórico, en este caso de lo que es la educación, históricamente cómo se desenvuelven las reformas educativas, y que también es un método que nos permite conocer verdades subjetivas e intersubjetivas en la recepción de las propuestas curriculares de la Secretaría de Educación Pública, en este caso de 1921 al 2022, y de manera particular en este sexenio que está desarrollando 2018-2024. Y también, pues como le decía, cuenta mucho el conocimiento personal
Este es un tipo de investigación que nada tiene que ver con el positivismo lógico ni con los estudios de la neutralidad ideológica. Es una investigación que tiene que ver mucho con el posicionamiento del autor. No soy neutral, tengo una orientación, tengo un posicionamiento. Ayer lo decía en la conferencia magistral, nosotros nos guiamos por el pensamiento crítico y por lo tanto las propuestas son analizadas a partir de este posicionamiento epistemológico, filosófico y pedagógico, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, pues esto nos da una, nos da como elementos para conocer aproximaciones sobre la realidad de esta, de esto que llamamos la educación pública en México, ¿no? Fíjense ustedes, la fundación de la SEP y las revoluciones, las reformas educativas en el periodo postrevolucionario, aquí hay cosas muy importantes que comentar. Bueno, sin duda tienen que ver con un cambio de época. Los tiempos de la Revolución Mexicana y cuando se funda la Secretaría de Educación Pública en 1921, pues no son los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Sin embargo, era una época en donde se estaba impulsando duramente el proceso de industrialización del Estado mexicano, del Estado nacional mexicano. Entonces, el primer secretario de la SEP, José Vasconcelos, el fundador de la Secretaría de Educación Pública, tenía una visión muy interesante porque él buscaba que la política educativa cambiara las cosas en el proceso, en los grandes problemas de la educación. Nada más como contexto, les comento que en ese tiempo, en 1921, el 90% de la población vivía en el medio rural, era el México rural, ¿sí? Pero también como el 85% no sabía leer ni escribir, entonces habría que impulsar campañas de alfabetización para enseñarles a leer y escribir y poder ser parte de la identidad del pueblo mexicano con una población que supiera lo que está haciendo el gobierno, que entra en un proceso de concientización, pero no podría hacerlo si no sabía leer ni escribir. Entonces se atacó mucho esa idea de programas de alfabetización y políticamente se concentró la toma de decisiones para hacer todo esto en la Secretaría de Educación Pública. Entonces hay un proceso de descentralización hacia la centralización de las grandes decisiones para la política pública. ¿Por qué hablamos de descentralización? Porque antes de 1921, la decisión en educación pública y en muchos rubros la tomaban los gobernadores en cada estado de los 29 que había en ese tiempo. Entonces ellos podían decidir qué contenidos de la educación debería tener su política educativa interna. Es como un poco como está ahora Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos está descentralizada muchos de los rubros, pero en el caso de la educación, California no tiene por qué hacer totalmente caso a Washington o a Nueva York. Puede tener sus peculiaridades para llevar a cabo esta reforma educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí pasó eso, justamente se centralizaron esas decisiones porque había una gran necesidad de avanzar en alfabetizar a la gente y desarrollar una política de mercado interno, que la gente tuviera empleo, que la gente sintiera que tenía un gobierno progresista de la Revolución Mexicana, que había costado más de 1 millón de gentes muertas y que iban a sacar al país del atraso que se tenía. Perdón.
Bueno, a partir de 1940 se termina el gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas había reformado el artículo tercero constitucional a partir de 1934, en donde se decía que la educación era socialista. Había mucha influencia, pues, del Makarenko, por ejemplo, el pedagogo soviético, tenía muchas relaciones con la URSS, la Unión de República Socialista Soviética, y se buscaba que efectivamente se tuviera ese tipo de educación. Que la educación estuviera vinculada al trabajo, fundamentalmente a los ejidos. Cárdenas fue el presidente que más repartió tierras a los ejidatarios, tierra pública, tierra del Estado, en concesión a los ejidatarios. Entonces ahí había una vinculación entre la educación y el trabajo agropecuario, era el mundo de la ruralidad. Sin embargo, después de 1940, digamos, hay un cambio de gobierno, y aunque Manuel Ávila Camacho era de confianza de Lázaro Cárdenas, en ese tiempo eran los progresistas del gobierno de la Revolución Mexicana y del Partido de la Revolución Mexicana, que se llamaba en ese entonces. Después se cambió al PRI, Partido Revolucionario Institucional. Pero entonces se dio mucho esa idea de que una política educativa ante la industrialización, se generaron las grandes ciudades, se impulsó mucho la migración del campo a la ciudad, que se vinieran de obreros a trabajar a las grandes ciudades. Y pues todo eso tuvo una experiencia muy importante en el país. Se hablaba del modelo de desarrollo estabilizador y de las cuestiones de fortalecer el mercado interno, es decir, producir lo que consumíamos, no buscar las transnacionales. Al contrario, en ese tiempo se nacionalizó Petróleos Mexicanas, en 1937, y se formaron ingenieros del Instituto Politécnico Nacional. Se formó exclusivamente para eso, para tener profesionales que tuvieran una tecnología del petróleo propia. Y sí les funcionó, es histórico. Nada más como anécdota, cuando se fundó Petrobras hace como 25 años, fueron los técnicos de acá de Petróleos Mexicanos a apoyarles allá, ¿no? Entonces, prácticamente era un país que buscaba su desarrollo propio. También en ese periodo, con Manuel Ávila Camacho, por primera vez fue su secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, de 1943 a 1946, pero ya se dedicaron, cambiaron la, en 1943 se cambia la constitución y ahora la educación ya no va a ser socialista, ahora la educación va a ser para la unidad nacional. Esto quiere decir, incluso hablaba en ese artículo, se hablaba todavía de que se iba a impulsar el amor a la patria, una unidad nacional sin conflictos que buscara la reconciliación de los diferentes sectores de la vida nacional. El país estaba organizado ya en grupos de en sectores que Cárdenas promovió esa sectarización, seguramente para un mejor control, pero también para darle participación a los trabajadores. Entonces estaban el sector salud con los médicos, el sector magisterial con los maestros, el sector de los petroleros, etcétera, ¿no? Los militares también. Pero también en ese 1943 se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sector magisterial que más peso tiene en la educación pública. Posteriormente, con Adolfo López Mateos, vuelve a ser secretario nuevamente Jaime Torres Bodet, de 1958 a 1964, y en ánimos de
ampliar el sistema educativo mexicano, sobre todo la educación básica, impulsan ellos el plan de 11 años. ¿Qué significaba esto? Que todos los niños deberían de ir a la primaria, a la secundaria. Entonces, porque no todos estaban en la secundaria, se amplió la cobertura de la primaria y se amplió la cobertura de la secundaria. De tal manera que todos los niños que estaban en edad escolar se cubriera por lo menos un 90% de la población. Entonces, era la gente pobre, ¿ya? La gente que creía en la escuela como una, para alcanzar una vida digna, pero eran muy pobres, o sea que no tenían para comprar los libros. En ese tiempo los libros los hacían las editoriales particulares. Entonces los niños de la primaria habían que comprar los libros a esas editoriales. Y pues no costaban cualquier cosa, o sea, porque ya sabemos cómo cuecen habas ahí con los precios de los libros. Entonces el presidente Adolfo López Mateos le indica a Jaime Torres Bodet que hay que generar un programa de libros, de textos gratuitos. O sea, que los niños tengan sus libros de textos gratuitos, todos los niños, para que lleven una buena educación y no exista el problema de que no pueden comprar los libros. Fue en 1959 cuando se generó y se creó el Consejo Nacional de Libros de Textos Gratuitos, la CONALITEC. Y desde ese año se comenzaron a sacar los libros de textos gratuitos para todos los niños del sistema educativo nacional, en educación básica y en secundaria. Entonces, ese fue el primer, más adelante voy a ahondar sobre esto, fue el primer descontento de la clase privilegiada, es decir, de los editorialistas, la gente de dinero que vendía los libros, se le echó encima a Jaime Torres Bodet diciendo que los libros de texto gratuitos no eran útiles para los niños porque se les enseñaba conocimientos que fortalecían el gobierno, al gobierno mexicano, y que eso no debería de ser, que deberían decir usando los libros que compraban en las editoriales. Entonces, ahí fue un primer conflicto, digamos, de los libros. Pero también en ese periodo, entre 1958 y 1964, con la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ya se empezaba a denunciar el charrismo sindical, porque eran líderes sindicales que los nombraba el gobierno o el secretario de la SEP. Entonces ya había como una resistencia inicial de los maestros. Los maestros ahora que conocemos de la CENTE no son ellos los que empezaron, digamos, esa lucha. En los años 50 se generó una resistencia del sector magisterial y conformaron una organización que se llamó porque ya murió el principal dirigente, don Otón Salazar, un profesor rural de la montaña de Guerrero. Claro, vivía en la Ciudad de México en ese tiempo, lo que era el Distrito Federal. El Movimiento Revolucionario del Magisterio, digamos, es la principal organización que logra hasta darle una continuidad a lo que hoy conocemos como la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que jugó un papel muy importante para echar abajo la reforma, la mal llamada reforma educativa en 2016-17. Bueno, por la parte del desarrollo compartido, eso se da con Luis Echeverría Álvarez, en donde particularmente busca que participe en la economía, la iniciativa privada, ya no solamente el gobierno. Entonces les abren la puerta a la iniciativa privada y se habla de un modelo económico de rasgos de desarrollo compartido. En ese tiempo, Echeverría echó a andar, era su secretario de Educación Pública, en los últimos años fue
este señor que acaba de morir, Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, ahí reformaron el plan de estudio y prácticamente se pusieron a meter lecturas de educación sexual en los libros de texto gratuito. Esa fue la segunda gran debate con los sectores privados o privilegiados. ¿Me quiere decir algo, Michelle? ¿O alguien? No. Entonces, de ahí pasamos a 1982-2000, el Estado neoliberal, que tiene el programa de la modernización educativa y que es en los tiempos de 1989-1994, Carlos Salinas de Gortari, como secretario de la educación, está Miguel Barlet, Manuel Barlet Díaz, y estuvo un tiempo también el que fue presidente después, Ernesto Zedillo Ponce de León, y Juan Ángel, un profesor de Sonora. Bueno, ahí la reforma educativa al tercero constitucional se dio una suerte de privatización de esa reforma. De tal manera que, así como se reformó el 27 constitucional de la tenencia de la tierra, que se generó el mercado de tierras para privatizar el ejido, y en otros aspectos también tenía esa idea de regularizar el Estado nacional, quitar al Estado, al gobierno de las empresas mexicanas estratégicas. Entonces, digamos que fue como la profundización del neoliberalismo mexicano, y en el 2000, del 2000 al 2018, a pesar de que hay un cambio de partido en el poder, recuerden que de 2000 a 2012 estuvo gobernando el PAN con Fox y Calderón, y bueno, ahí se profundizó mucho más la reforma educativa del neoliberalismo educativo, fundamentalmente el enfoque del capital humano y el enfoque por competencias en la educación básica, que buscaba decir que iba a preparar a los niños para la vida y que iban a tener una educación de calidad. Entonces, prácticamente, esta idea, pues fue, digamos, un proceso de mucha inestabilidad en la Secretaría de Educación Pública, hasta en el periodo 2012-2018, que vuelve el PRI a tomar el gobierno con Enrique Peña Nieto. En los primeros 100 días de su gobierno lanza una reforma en el 2013, una reforma educativa que tiene como centro de acción evaluar a los profesores para ver si estaban aptos para dar los cursos de su reforma educativa, que centraba precisamente los cambios más a nivel administrativo que pedagógicos y que didácticos, digamos, ¿no? Entonces, ese tiempo se caracterizó por una desestabilización de la Secretaría de Educación Pública y la resistencia social del magisterio, sobre todo con la CENTE, pero también el CENTE estuvo, digamos, al tanto. Pues hubo cambios de secretarios y demás, pero no pudieron implementar esa reforma. Para eso, en el 2014, se suma el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Entonces, Peña Nieto, su figura, digamos, lo pone como el responsable de todos estos conflictos, y es culpado al Estado de la desaparición de los estudiantes. De tal manera que la reforma queda prácticamente inconclusa, interrumpida. Se viene la campaña del 2017 con López Obrador, y los padres de familia, los maestros, junto con los estudiantes de secundaria,
le hacen un planteamiento al presidente de que tiene que echar abajo esa mal llamada reforma educativa, y sí se logra, de tal manera que ya en el periodo de 2018-2024 hay un cambio de régimen. Ahora se tiene un régimen más popular que los anteriores. Prácticamente comienzan a hablar del proyecto nacional, del proyecto del Estado, un cambio que va a tener como principal, como el centro o el epicentro de las políticas, un enfoque nacional. O sea que se van a tratar de resolver los grandes problemas nacionales. Entonces, uno de los grandes problemas nacionales pues era la corrupción, como lo dice, era la pobreza, ¿sí? La educación. Entonces, en ese contexto de la reforma educativa, surge la nueva escuela mexicana, cuyos antecedentes jurídicos están en la reforma educativa del artículo tercero constitucional en 2017. Ahí se concibe a la educación como un derecho humano. No es una educación para los privilegiados nada más, sino es un derecho humano como un bien social, es decir, para todos los sectores, pero también preferentemente para los sectores pobres. La nueva escuela mexicana es una transformación de todo el sistema de enseñanza, desde la educación básica hasta la educación superior y posgrado. Se describe lo fundamental como una propuesta curricular de la SEP 2022, con perspectiva teórico, modelo curricular, así como las interpretaciones y manifestaciones de los distintos sectores educativos que apoyan su avance. Hicieron una gran consulta a nivel nacional con sindicatos magisteriales, con pueblos originarios, con organizaciones políticas interesadas en la cultura y en la educación, y fueron presentando esa propuesta de la nueva escuela mexicana, y también fue aprobada por el Poder Legislativo en la reforma del artículo tercero constitucional en 2019. Entonces, unos planteamientos ya de esta reforma que estamos viendo actualmente es que critica las reformas que se hicieron, por ejemplo, en preescolar en el 2004, en la primaria en 2011, la secundaria en 2016. Pueden ver reformas por niveles educativos, ¿no? Aún en la básica, tres procesos de reformas, prácticamente tres proyectos de reforma en cada uno de estos años. Y en la educación media superior en 2008, siendo presidente ya Calderón y secretaria de Educación Josefina Vázquez Mota, en donde prácticamente no cambiaban nada. O sea, se seguían las configuraciones de la enseñanza por asignatura con una estructura que parcializaba el conocimiento de la realidad de los estudiantes. Entonces, esos son los puntos principales, entre otros, de donde cuestiona el actual documento de la reforma educativa del Plan de Estudio de 2022. Y su propuesta, a partir de allí, es que hace un planteamiento de campos formativos y ejes articuladores, porque sostienen que los docentes deben contribuir a su integración de estos campos formativos. También expresan la intención de ofrecer a las y los estudiantes mejores posibilidades de apropiación de habilidades para comprender, valorar, explicitar, analizar, argumentar, describir, estructurar y extraer las temáticas del mundo natural y de la interacción humana. Hay un cambio de paradigma. Ya no se piensa que la escuela va a preparar para la vida. Con esta propuesta curricular, ahora se habla de que la escuela va a preparar desde y en la vida, o sea, el presente y el futuro, con esta nueva modalidad que van a trabajar por campos formativos y ejes articuladores. Se le va a dar curso de educación continua o capacitación a los profesores para que se apropien de esta reforma, ¿no? Entonces, se recogen planteamientos filosóficos, pedagógicos, digamos, de grandes
filósofos y pedagogos de América Latina. Aquí se mencionan algunos como Quijano, Aníbal Quijano, con las teorías de la decolonialidad. Paulo Freire, con todo lo que es la educación popular y la crítica a la educación bancaria en la pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad. A Henry Giroux, sobre la escolarización y las políticas del currículum oculto, las teorías de educación y resistencia de ese mismo autor, entre muchos más, incluyendo a los grandes pedagogos investigadores de México, como Alicia de Alba en el plano curricular, el propio Ángel Díaz Barriga en el plano del currículum integrado, que le llaman. Bueno, estos son los campos formativos y los exarticuladores de la actual reforma. Aquí ustedes pueden ver estos cuatro campos formativos. En el centro está la comunidad, niñas, niños y adolescentes. Está uno de lenguajes, donde se van a enseñar las lenguas originarias, lenguas extranjeras, saberes y pensamiento científico. Aquí entraría todo lo que tiene que ver con física, matemáticas y otros componentes. Ética, naturaleza y sociedad. Aquí, pues, la responsabilidad ética de los profesores y los estudiantes, pero también la cuestión ambiental, la cuestión a propósito del Congreso, las cuestiones de la educación ambiental como campo de conocimiento, no como asignatura, porque esa desaparece. Doctor Liberio. Sí. Podría ir, digamos, concluyendo para dar lugar también a los comentarios y a las preguntas. Ok. Ya termino. Bueno, pues ya les comenté las principales críticas históricamente sobre los libros de texto gratuitos. Y pues actualmente ustedes, si ven la mañanera o si leen las noticias, se pueden dar cuenta de que los libros actuales de texto gratuito, el principal sector que se opone a los libros de texto gratuitos, pues son los grupos conservadores, fundamentalmente el Partido Acción Nacional, los empresarios, porque sus editoriales ya no van a poder hacer libros para venderlos, y algunos gobernadores como de Chihuahua y de Guanajuato, aunque ya se ha resuelto a favor de la distribución de los libros textográficos. Entonces, históricamente siempre han estado en este conflicto de los libros, de los nuevos libros de texto gratuito. Y cierro con esto, diciéndoles que este tipo de estudios, este tipo de conocimientos, pues yo creo que no está por demás que los profesores de cualquier nivel tengan una idea de cómo se ha venido desarrollando históricamente este asunto de la educación pública en México. ¿Y por qué es tan importante ahora pensar en la cultura de lo nuestro, en la cultura de los pueblos originarios, en la cultura de los más desposeídos, cuyos contenidos de sus experiencias y demás pues aparecen en el libro de texto gratuito? Justamente el viernes pasado en la feria de la cultura rural en Chapingo, el domingo se terminó. Allí hubo una carrera, se invitó a Lorena Ramírez, que es una campeona en carrera, con guaraches, 50 kilómetros se recorre de resistencia, y esa personaje es como eso, que es la expresión de los pueblos originarios, de la cultura de nuestros ancestros, pues aparece, por ejemplo, ella, entre otros héroes, aparece en los libros de texto gratuito. Entonces, esto no le gusta a la oposición y por eso está peleando contra esto. Muchas gracias. Espero los comentarios y si hay modo alguna pregunta, también. Adelante. Voy a dejar de compartir, Ricardo, para sí, que comparta Perla. Adelante. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Definitivamente es un trabajo muy extenso, un siglo no es poco tiempo, un trabajo muy completo. Y pues vamos a dar lugar ahorita a los comentarios de la doctora Perla. Brevemente, una semblanza muy breve por cuestiones de tiempo.
Ella tiene licenciatura en Administración Hotelera, máster internacional en Turismo. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España tiene la maestría en educación y el doctorado en ciencias en educación agrícola superior en la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, doctora, no sé si nos pueda dar los comentarios sobre el libro del doctor Liberio, por favor. Sí, por supuesto, sí se escucha bien, me parece. Voy Sí, a adelante. compartir pantallas, si son tan amables. Y bueno, pues qué mejor que escuchar precisamente al autor de todos estos capítulos que incluye el libro. Y efectivamente, pues aquí tenemos, sí, ya se puede ver, ¿verdad? La portada. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ah, perfecto, muy bien, para que ya vayamos avanzando. Aquí tenemos esta portada, fíjense ustedes qué maravilla de fotografía. Es una portada realizada precisamente por Francisco Celedón y podemos ver un comparativo de esto que tiene por título Un siglo de educación pública en México, Estado, política educativa, hegemonía y resistencia. Muy bien. Como bien lo comentó el doctor Liberio, consta de 297 páginas y bueno, pues esto es a través de una publicación que cuenta pues con su ISBN, su DOI, y es de ciencia divulgación científica. Como todo libro que se presenta, pues contiene un índice, una presentación, un prólogo y una introducción. Es una primera edición en el 2023 y les he de comentar que se terminó de imprimir en el año de diciembre del 2022. Por otro lado, este libro, precisamente para todos los que nos dedicamos a la educación, es de vital importancia por lo que se estará comentando en esto que tenemos como primer apartado. Ya lo dijo el doctor Liberio. ¿Quién hace la presentación de de esta magnífica obra? Pues la ahora gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. En su momento era, ya bien lo dijo, la secretaria de Educación Pública. Y nos comenta que, pues, precisamente las universidades pedagógicas nacional y estatales de todo el país, así como los maestros de los distintos niveles educativos, estudiantes de escuelas normales, etcétera, es motivador y es sugerente esta obra que pues da todo un referente de una centuria. Así que, bueno. Bien lo comentó el doctor Liberio también. Tenemos un prólogo bastante enriquecedor por parte del investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Roberto Rodríguez Gómez. Fíjense ustedes que a mí me pareció de vital importancia retomar lo que él escribe en su prólogo. Y entonces, él comienza hablando en este prólogo que de una sociedad predominantemente analfabeta, pues en el lapso de una centuria, obviamente, hay otra a la que justamente se da todo este proceso histórico de la educación. Entonces, justamente en esto, la mayor parte de los niños tiene acceso a la educación básica y al menos uno de cada cuatro jóvenes consigue acceder a la educación superior. O sea, todo esto se da en un siglo del proceso de la educación en México. Fíjense bien cómo desarrolla en su prólogo este devenir histórico de la educación para llegar a la obra que nos tiene reunidos el día de hoy, que es del doctor Liberio Victorino Ramírez. Fíjense bien. Haciendo un recorrido,
Pues existen escritos que habla con Francisco Larroyo, en donde se comenta desde la época precolonial hasta mediados del siglo pasado los estudios en educación pública. Después vienen otros estudios que hace Antonio Barbosa Hels, en donde se presentan las principales ideas que dieron lugar al programa. Primero liberal y luego revolucionario, justamente de la educación pública nacional. Ya para el periodo de 1821 a 1988, hay unas tendencias educativas oficiales. Esto es por Ernesto Meneses y algunos de sus colaboradores. Después, continuando con este recorrido de lo que es la educación pública en México, tenemos a Fernando Solana, que analiza las políticas educativas de la Secretaría de Educación Pública en el México post-revolucionario. Después tenemos a Olac Fuentes Molinar. Ahí se realiza un análisis sobre las relaciones entre educación y política en el México post-revolucionario. Ya para la década de los 80, precisamente con Marieke Kay van Baugan, se habla trabaja esto del desarrollo educativo en relación con la transformación del Estado y las clases sociales del país. Fíjense cómo vamos avanzando. Posteriormente, a finales del siglo pasado, con Carlos Ornelas, ahí existe un trabajo muy interesante sobre el sistema educativo mexicano y la política educativa en la fase de transición política de los años 90. Después, Pablo Latapí, con el estudio de principales tendencias de educación en el transcurso del siglo XX. Todo esto que se está mencionando, pues obviamente lo tuvo que estudiar a profundidad el doctor Liberio Victorino Ramírez para fundamentar en su obra justo lo que él estuvo comentando hace unos momentos. Bueno. Posteriormente están aquellos centros especializados con áreas o departamentos de investigación que estudian precisamente la trayectoria educativa nacional desde, pues, una diversidad de perspectivas historiográficas. Por lo tanto, entre ellos está el Centro de Estudios Educativos, el Colegio de México, perdón, aquí ya se me pasó, era la anterior. Aquí tenemos el Instituto de Investigaciones Sociales sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Dando continuidad a todo, pues son, bien lo dijeron por ahí, pues un siglo no es fácil trabajarlo en una obra pues como estas, y que finalmente también lo dice el doctor Liberio y lo reconoce, hay limitantes, falta mucho por hacer. Pero desde la perspectiva que él lo abordó, bueno, pues tiene por eso su reconocimiento. Tenemos otros centros especializados, como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que se han dedicado también a realizar pues toda un análisis de la educación pública en México. El Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAP y la Universidad Iberoamericana. Así también, pues ya en el 2022, en un disco compacto, Luz Elena Galván hace o recopila todo este diccionario de historia de la educación en México. Y finalmente, pues también tenemos con Dorothy Tank de Estrada la historia mínima de la educación en México. También con Joaquín Santana Vela y Pedro Urquijo Torres en el 2014, aquellos proyectos de educación en México que se refiere a las perspectivas históricas. Entonces, aquí Roberto Rodríguez Gómez hace una pregunta muy interesante en el prólogo y dice, ¿cuál es entonces la especificidad
temática y de enfoque que ofrece al lector el libro que tiene en sus manos de pues este autor. De tal manera que él comenta cuatro aspectos muy interesantes a rescatar. En primer lugar, él comenta que el autor tiene una visión de conjunto e integrada no solo en el plano temporal, sino también en el que corresponde a la estructura del sistema desde las diferentes modalidades educativas, que son la básica, la media y la superior. Pero también comenta otra cosa muy interesante. Ofrece nuestro autor una contextualización política de los proyectos educativos, característicos de cada etapa, en los que se identifican a las principales fuerzas, actores y los procesos involucrados. Todo esto tiene que ver con lo que ya nos platicó el autor de Viva Voz. Otra cosa que comenta precisamente en el prólogo es que el análisis, se hace un análisis de la dimensión del conflicto y la negociación entre los actores relevantes del proyecto educativo, principalmente el magisterio y la representación del Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, nos comenta que el autor maneja dos perspectivas analíticas en que se fundamenta la exploración del campo de estas políticas educativas y que finalmente orientaron el trabajo de análisis desarrollado por el doctor Liberio Victorino Ramírez. Aquí, estas perspectivas analíticas que fundamentan su exploración en el campo de las políticas educativas, las maneja en dos. La primera de ellas es que hay principales vertientes teóricas que han confluido en el área de la sociología política de la educación durante el siglo pasado y en el presente. Ahí está una primera, que es la funcionalista. Esto es el vínculo, o sea, trabajado a través del vínculo entre educación y desarrollo. Y otro enfoque dependentista y las posturas críticas de las teorías de la reproducción y resistencia en el ámbito educativo, como bien nos ha señalado el doctor Liberio en su postura. Dos, perspectiva conceptual de Antonio Gramsci sobre el papel de la educación en la construcción de la hegemonía política. Recuerden que aquí abordó mucho el doctor Liberio en sus comentarios. Por lo tanto, su tema central en esta investigación de la obra es la disputa política por la educación en México. Por eso es tan interesante que leamos esta obra y que es recomendable para todos los que estamos dentro de este sector maravilloso. Bien. Fíjense bien. Ahí está una frase muy interesante. La educación en la construcción de la hegemonía política, en particular, el papel de los intelectuales en el planteamiento y justificación de los proyectos educativos, así como el papel de los docentes en su doble condición de protagonistas y destinatarios de las reformas educativas. El doctor Liberio Victorino Ramírez trabaja de manera interdisciplinaria y también está involucrando a todos los actores que tienen que ver justo con la educación pública, para que sea entendido y para que tenga un fundamento basado precisamente en lo que él termina concluyendo, que más adelante veremos cuál fue su hipótesis. Bueno, aquí también nos dice que la trayectoria de la educación en México en el siglo XX como una historia, fíjense, nos habla en toda su obra que es una historia de encuentros y desencuentros, convergencias y disputas, de conflicto y hegemonía, y de hegemonía y resistencias socioeducativas. ¿Cómo es que maneja todos estos términos de manera magnífica el doctor Liberio Victorino Ramírez? Bueno, ahora nos vamos con la introducción que el doctor Liberio hace en su obra. Fíjense bien.
¿Qué aportaciones hay dentro de estas disciplinas científicas que él maneja? Dos, sociología, ciencia política, en función de lo educativo. Él lo trabaja perfectamente y en todas sus estudios siempre aborda estas dos disciplinas científicas, aunque ha llegado a trabajar otras. Desde una perspectiva interdisciplinaria, ya lo comentaba él, y fíjense bien cuál es el objetivo de toda la obra. Nos los comentó con una forma muy especial que él tiene de irnos narrando toda esta historia e involucrando la política y la sociología. Y bueno, aquí lo comentamos justamente ya en su escrito. Él es, comenta que es analizar el vínculo económico, político, social y educativo del Estado mexicano y la configuración de las acciones educativas de, aquí es bien importante, de los gobiernos postrevolucionarios, con énfasis en los procesos de la centralización educativa de los primeros gobiernos postrevolucionarios a la descentralización, como eje fundamental de los más recientes sexenios gubernamentales, ya nos los hacía saber el doctor Liberio, incluido los sexenios implementados en los últimos 100 años, de 1921 hasta el 2021. Bueno, dando continuidad a la introducción, pues su hipótesis central en esta obra es que las políticas educativas predominantes en la educación mexicana, a pesar de los problemas y contradicciones que en algunas coyunturas enfrentan los gobiernos posrevolucionarios y actuales o las autoridades del ramo, se rigen esencialmente, aquí está, por la política hegemónica de la burocracia estatal. Ahí tenemos la hipótesis central. Bueno, pues ya sabemos que abarca de 1921 a 2021. Logra de manera excelsa el doctor Liberio Victorino Ramírez acotar un periodo muy específico en esta obra. Bueno, aquí, ¿cuál es el eje? Pues las relaciones políticas e ideológicas entre la educación formal. Como ustedes habrán notado con todo lo que nos comentó, pues evidentemente hablamos de este tipo de educación y el Estado. Bueno. Fíjense ustedes, ya lo comentó el doctor Liberio, tiene 9 capítulos y efectivamente en cada uno de ellos, grosso modo, vamos a comentar justo lo que contiene para que les motive a leerlo y que realmente vean que es una lectura obligatoria para quienes, insisto, estamos dentro del sector educativo. Bueno. Aquí, ¿qué se ve, qué se visualiza en reestructuración socioeconómica y modernización educativa, sociología y política educativa? Pues miren, las corrientes sociológicas y que tienen repercusiones en las políticas educativas estatales, obviamente desde un enfoque teórico-metodológico sobre las relaciones de la educación con el Estado. Y esto ya estaba mencionado en el prólogo, el enfoque funcionalista, el enfoque del capital humano, como una visión instrumentalista del Estado y las instituciones educativas, bajo determinado mecanicismo. Estas tesis adquieren nuevos impulsos en el cambio estatal hacia el neoliberalismo económico y social. Por otro lado, bueno, aquí hay una perspectiva a partir del materialismo histórico, que busca conjuntar contribuciones de diversos pensadores, ya lo había mencionado el doctor Gramsci, Henry Giroux y otros teóricos de las corrientes contemporáneas de la sociología política y la reproducción resistencia. Fíjense cómo trabaja de manera interesante el doctor Liberio a todos estos autores. Bueno, aquí se mencionaron solamente dos, pero hay más. El capítulo número 2, denominado La educación en el arranque, consolidación y estabilidad del Estado mexicano, que abarca el periodo de 1917 a 1970. Aquí, bueno, pues, ¿qué sucede? Que se examinan las orientaciones en la educación básica
específicamente la educación nacional en el proceso de consolidación y estabilidad del Estado, que va del 29 al 70. Y bueno, este periodo está limitado por dos crisis, que en las relaciones entre el Estado y la sociedad política y la educación como área muy importante de la sociedad civil. Fíjense bien. Sin embargo, aquí ya lo había mencionado el doctor Liberio Victorino Ramírez. Específicamente en el año 2017, se toma como un antecedente histórico precisamente porque es la época del vasconcelismo. Y como bien lo dijo, pues fue el artífice justamente de la educación pública en nuestro país y el primer secretario de Educación Pública. Entonces, por eso le da tanta importancia a Vasconcelos. Y bueno, ahí está. Entonces, doctora, pues, ¿perdón? Doctora Perla, ¿podría ir concluyendo para dejar algunos minutos para preguntas? Ah, bueno. Bueno, entonces, pues me voy saltando. Entonces, aquí tenemos un capítulo número 3. Aquí están los conflictos magisteriales y estudiantiles. Hablamos de la época del 68, un periodo que determinó un cambio radical en lo que es la educación pública de México. Y bueno, se abarca el periodo del 70 al 82, pues examina parte de esa crisis educativa y de las políticas educativas, en especial la hegemónica. Nos vamos al siguiente. Un capítulo 4, el Estado neoliberal y la modernización educativa, que abarca del 82 al 2004. Bueno, pues aquí obviamente dos hechos vitales desde un análisis histórico y social que hace el doctor. Ahí está. Bueno, hace inicio de la crisis económica más importante que ha vivido la sociedad mexicana y, por supuesto, aquí hay un cambio radical, fíjense bien. Se inicia un proceso paulatino de cambio en el Estado mexicano, ya que se abandona el Estado de beneficio social y se van conformando estos rasgos neoliberales. Bueno, el siguiente es los procesos de reforma y contrarreforma educativa a 100 años del artículo constitucional. Aquí es importante porque hay una colaboración interesante de la doctora María del Carmen Benítez Hernández. Hacen toda una revisión precisamente de este artículo tercero constitucional, y pues aquí su objetivo es analizar los principales rasgos de los procesos de reforma y contrarreforma. La metodología, pues es un análisis comparativo, eso es interesante, del contenido de las reformas y las orientaciones políticas de las mismas. Muy bien, aquí pues hay conclusiones al respecto, no los vamos a pasar porque ya se está yendo el tiempo. El capítulo 6, Estado, Gobierno y Política Pública, el debate de la reforma educativa 2012-2013 y sus alternativas. Aquí tenemos a dos autores muy importantes también, el doctor Guillermo Torres Carral y la doctora Rocío Ángeles Mendieta. Expone los resultados, precisamente, es un estudio de las políticas educativas en la transición del Estado del 89 al 2012. Y bueno, esto es parte de lo que también platicó el doctor Liberio en su exposición. Y bueno, también, ahí en ese estudio se hacen entrevistas a personalidades dentro de lo que es el ámbito de la educación pública para obtener esos resultados. El capítulo 7, Educación, Estado y Hegemonía desde Gramsci, el papel de los intelectuales en la transición democrática en México del 18 al 24, aquí está. Aquí lo importante es destacar las categorías que maneja el autor, educación, Estado, hegemonía y además el papel de los intelectuales. Bien, bueno, pues aquí tenemos política educativa y pandemia de México en el 2020, retos y expectativas. He de decirles que los tres últimos capítulos son artículos científicos que pues fueron publicadas en revistas renombre. Bueno, aquí tenemos a Mareli Markov Gutiérrez, que también colabora con el doctor. Aquí se analizan las diversas opiniones de los sectores sociales que participan directamente en el sistema escolar.
precisamente para identificar retos y explorar expectativas que permitan proponer mejores alternativas hacia una nueva escuela. Esto a raíz de la pandemia. Bueno, nos vamos con otro. Este es el último capítulo de esta obra, Desplazamiento de disciplinas de campos formativos y sus fundamentos filosóficos pedagógicos. Análisis del proyecto curricular 2022 de la SEP. Bueno, pues aquí está una de las grandes aportaciones de este autor, el doctor Liberio Victorino Ramírez, la propuesta curricular del nuevo plan de estudio de la Secretaría de Educación Pública 2022 de la nueva Escuela Mexicana en Educación Básica. Bueno, por primera vez en la historia de las políticas educativas en México se publica una propuesta de transformación curricular y esta se da a conocer en el sexenio 2018-2024. Así que, bueno, pues se refiere a una transformación de las conciencias, de las conciencias presentes y de las presentes y futuras generaciones. Conclusiones generales, pues ya lo había dicho el doctor y él habla de unos alcances, de unas limitaciones, así como confirmar la hipótesis que él propone y los objetivos propuestos en el resto de la investigación. También señala algunos replanteamientos para redondear ideas básicas que hubiesen quedado incompletas. Por otro lado, ¿por qué dice el doctor Liberio en su documento, en esta obra trascendental, que el anexo es importante revisarlo? Porque nos dice que en estas páginas, pues obviamente están las personalidades que tomaron el cargo en su momento de secretario o secretaria de Educación Pública de pues estos 100 años, y obviamente algunos de ellos fueron ideólogos, intelectuales, tenían esa visión revolucionaria o conservadora de lo que es el sistema educativo nacional en ese contexto económico, social y cultural. Así que, bueno, pues finalmente esto es lo que yo podría comentar de una obra extraordinaria y que tuvo su revisión muy profunda, nada fácil de llevar a cabo, pero aquí está presente y recomendable para todos los que están involucrados y público en general que quiera conocer la trayectoria de nuestra educación pública en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Sí, definitivamente coincidimos nuevamente. La obra es muy extensa, muy detallada, de distintos puntos de vista. Y pues vamos a pasar ahorita a las preguntas del público. Si tienen alguna pregunta, vayan anotando en el chat para irlas leyendo. Sí. En lo particular, bueno, tenía un comentario con el doctor Liberio, tal vez una pregunta. En el periodo de López Mateos, veo que es uno de los puntos donde se da, digamos, varios cambios. ¿Cuál sería, digamos, su balance de ese periodo, digamos, donde se comenta sobre los libros de texto, el incremento de la matrícula, el plan de los 11 años? ¿Cuál sería ahí su balance de ese periodo? ¿Qué efectos tuvo, digamos, en gobiernos en posteriores y en las políticas educativas? Sí, muchas gracias. Bueno, aprovecho para decirles que en el periodo de Adolfo López Mateos todavía era el Partido Revolucionario Institucional, digamos, como el ala hegemónica progresista, buscaba incluso nacionalizar algunas cosas. Adolfo López Mateos nacionalizó la electricidad, por ejemplo. En ese periodo, por segunda ocasión, fue secretario de la SEP, Jaime Torres Bodet. Yo lo que digo en el libro es que los únicos secretarios que tienen una visión de la educación en México, presente y futuro, fueron José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet tuvo una formación en el extranjero muy importante. Él fue director de la UNESCO en Francia años antes. Entonces, cuando les dice hay que sacar los libros de texto gratuito
para que los niños tengan su material de apoyo, desde entonces ya se queda claro que los libros de texto gratuitos son un material de apoyo, no es toda la educación, son un material de apoyo didáctico, fundamentalmente. Entonces, esa fue, yo creo que la principal obra de un Estado, que yo comento en el libro, de un Estado ético educador, que se está recuperando ese tipo de Estado ético educador ahora con López Obrador. El Estado ético educador es aquella instancia gubernamental, nacional, que se preocupa por elevar el nivel cultural, científico y tecnológico de toda la nación. Cuando decimos toda la nación, todos, los pobres, los no tan pobres, las clases medias y todo el país. Es lo que ahora también se conoce como el estado de bienestar en México. Entonces, yo digo que tuvo unas implicaciones históricas de futuro que se están retomando. Sí es cierto que en el actual régimen se retoman las políticas de Lázaro Cárdenas, pero también yo digo que se retoman las políticas, en el caso de la educación, de Jaime Torres Bodet con Adolfo López Mateos. Entonces, Adolfo López Mateos, Jaime Torres Bodet, sí tenían una visión como de elevar precisamente la cultura a toda la nación. Eso es lo que yo puedo señalar. Gracias por la pregunta, Ricky. Sí. Doctor, hay otra pregunta. Chat es para la doctora. Para la doctora Perla, donde preguntan, dice la doctora Perla Delgadillo, dice, cuál sería su conclusión en la época actual de la educación en México? Gracias por la pregunta y muy importante, que efectivamente estamos viviendo un proceso de cambio de régimen político. Y por supuesto que esto implica a la educación pública de nuestro país. Ha sido difícil con sus vaivenes, pero necesario, porque efectivamente lo acaba de comentar el doctor Liberio Victorino Ramírez. Necesitamos finalmente que esta revolución de las conciencias sea artífice de la transformación que requerimos en este país para un pleno desarrollo en todos los ámbitos, económico, social, ambiental, político, cultural, de tal manera que quienes hemos estado siguiendo este proceso apoyemos y desde nuestras trincheras trabajemos justamente por esta transformación que va a reivindicar lo que en su momento, con estos grandes autores que acaba de mencionar el doctor Liberio Victorino, pues se consolide, pero depende de todos, no nada más de un sector, sino absolutamente de la sociedad en su conjunto. Así que sí estamos en un cambio de verdadera transformación. Ese sería mi comentario. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora Perla. Muchas gracias, doctor Liberio. Nada más me permite hacer una acotación, Ricardo. Sí. Así, un minuto. Que nos quede claro, en el libro hay un posicionamiento, como les decía, y esta reforma educativa, esta transformación educativa es un mandato constitucional. Por lo tanto, se tiene que transformar no solamente la educación pública, sino también la educación privada, la educación particular. Es un mandato constitucional y tienen que entrarle también a cambiar sus planes y programas en todos los niveles, básica, media superior, superior
y posgrado. Nada más eso quería acotar. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, doctor. Pues les agradezco a todos su participación. Y bueno, hay un comentario todavía que es un gran libro. Felicidades. ¿Cómo podemos obtener el libro? Yo creo que es importante comentarlo, doctor, ¿dónde lo pueden conseguir? Porque sí creo que es sí. Una obra como pocas, ¿no? Lo pueden conseguir en la Gandhi, en la del Parnaso, en el Fondo de Cultura. Allí les cuesta 350 pesos. Lo pueden conseguir aquí también en la red el ECAP, lo pueden bajar gratuitamente de nuestra página, o en la Universidad Autónoma de Chapingo, o pues tienen mis teléfonos ahí de la página de la red ECAP. Conmigo lo estamos dando a promoción a 200 pesos. Gracias, Ricardo. Pues muchas gracias a todos y con esto cerramos entonces la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Ricardo, al maestro Oliverio, a la maestra Perla por esta interesante presentación del libro y vamos a continuar con el programa. Ya todos nuestros asistentes se encuentran en esta mesa. Básicamente aquí vamos a desarrollar la siguiente conferencia magistral, Caminos Posibles desde la Agroecología hacia la Soberanía Alimentaria, la cual va a ser dictada por el doctor Miguel Ángel Escalona y va a estar moderada a cargo de la doctora Perla Delgadillo Solorio. Vamos a iniciar a las 2 de la tarde, entonces vamos a tener un ligero receso de 5 minutos en lo que se prepara nuestro conferencista y nuestra moderadora, y por si desean beber algo o...